Marco Antonio, lo recuerdan, el rey de la teleferia, a buscar a los tops del marketing callejero. Y es que en realidad todas las técnicas de ventas, estos caballeros, las conocen de pe a pa. Pero además de ser buenos en técnica, son mejores en floreo. Los reyes del floro, los telemarqueteros callejeros. El reportaje es de Stephanie Brown. Y mete tu dedo. Somos unos profesionales. Primera vez que lo voy a hacer. Ay, mete tu dedo, despierta. Si ves la cuchilla, ¿cierto? Sí. Voy a contar hasta tres. ¿Dolió? No. Mueve tu dedo. En media hora se te cae. No, Todos alguna vez nos hemos detenido a ver cómo estos característicos vendedores nos muestran la magia de sus peculiares productos. Pues yo no digo que sea mala la llave francesa, sino que hay un detalle, que a veces hay que estar ajustando, desajustando, midiendo cada llave. Pero con esta de acá, mire, qué sensacional, con esta llave, con una sola, usted puede ajustar, desajustar cualquier tipo de tuerca perno que tenga la medida. Mire, y lo más bonito del producto es que usted, sin dañar el caño, la ducha, puede usted cambiar de la manera fácil para un lado o para el otro lado. Eso es lo maravilloso del producto, donde va a poder usted trabajar sin ningún problema. Realmente es espectacular, es pequeño en tamaño pero grande en utilidad. Los pericotes, la rata que de repente ya que melodeando de repente su casa, señora, señor. Fíjese, simplemente lo que hace usted, echarle un granito de maíz, un granito de queso. Y de esta manera usted simplemente debe esperar que caiga alrededor. De esta manera usted va a cazar al animalito y va a decirle adiós a este problema. Esto realmente es espectacular. ¡Cállate, cállate, que me desesperas! Los llaman los telemarqueteros de la calle. Personas que utilizan un micrófono y mucha creatividad para convencer al público espectador de comprar lo que sea. Antes vendíamos esto, CD, DVD, y ahora, agarra el micro. Esto ya vale. No vale, ¿por qué? La revolución tecnológica, USB grabado con 5.000 músicas. Encontrarlos hoy en día es cuestión de suerte, pues estos talentosos reyes del floro han ido desapareciendo. Hoy en día los jóvenes están en la computadora, celular horas y horas. Hoy en día, por ejemplo, los jóvenes no les traen un juego didáctico. Mira, por ejemplo, este círculo de la espiral está libre, está suelto. Sin embargo, la espiral está cerrando salida. ¿Cómo lo sacas? ¿Por dónde va a salir? ¿Qué haría para sacarlo? Mira, te voy a mostrar que sí sale. Dale vuelta. De salir, sí sale, mira. Sin embargo, con la ayuda del ícono de las teleferias, Marco Antonio, conoceremos a los últimos, a esos que se resisten a desaparecer, los telemarqueteros de la calle. Ahí va, mira, ve, este producto realmente es sensacional, maravilloso, mire, ve, no se estrese, fíjese de esta manera, ahí va saliendo. Adiós al estrés. Hola, mi nombre es Oliver Santana de Mr. Mago, el mejor vendedor de... Peligro de extinción. Y tú me puedes decir qué cosa es, ¿verdad? Exactamente, son los marqueteros callejeros. Los marqueteros callejeros están en peligro de extinción porque, si los puedes ver, ya no están en la calle. ¿Por qué? Por el serenazgo, de repente, porque el IMA está cambiando, porque el formato de venta es de otra manera. Pero los que han sobrevivido porque, ¿por qué? Porque traen productos realmente espectaculares, novedosos, que sigue gustando al público. Ay, todavía, tú me has dicho que hay. Él me ha prometido que hoy día voy a ver telemarqueteros en la calle. Claro que sí, y ellos son los telemarqueteros que siguen sobreviviendo. Son los Jurassic marqueteros. Para ellos, para el mejor de ellos, hemos traído, por supuesto, la lengua de oro, pues. Antes vamos a promocionar la lengua de oro. Esto realmente es un premio realmente maravilloso para el telemarketero. Es realmente sensacional. Ya lo sabe, usted amigo que todavía existe en la calle vendiendo, este producto es realmente maravilloso. Llévelo ahora, llévelo ya. Identificar a un telemarketero en la calle es tarea sencilla, ya que son ellos de lejos nuestros vendedores favoritos. Es todo un lujo.
encontrar, por ejemplo, al clásico vendedor de la llave mágica. Te voy a presentar a un amigo realmente que es uno de los que quedan también de los grandes telemarqueteros. Mi amigo Juan, que trae un producto realmente que se ha renovado, porque este producto no es un producto común y corriente. Quiero que, por favor, Juan, expliques al público televidente del sexto día cómo se vende este producto. Esto reemplaza todas estas llaves, por ejemplo, donde nosotros vamos a poder, por ejemplo, ajustar, desajustar cualquier tipo de tuerca, medida que tenga. Por ejemplo, acá tenemos la tuerca circular, donde esto reemplaza, por ejemplo, a la llave Stilson, por ejemplo. Para las tuercas hexagonales, tuercas mariposas, por ejemplo, que tenemos nosotros en casa, vamos trabajando acá de esta manera. Mire, y lo más bonito del producto es que usted, sin dañar el caño, la ducha, puede usted cambiar de la manera fácil para un lado o para el otro lado. Eso es lo maravilloso del producto, donde va a poder usted trabajar sin ningún problema. Me encanta porque es clásico de los telemarqueteros que traen una mesita, claro, un lugar donde puedan ellos explicarle al público. Claro, ¿verdad? Si te das cuenta, no es una mesa grande, es una mesa que la puedes desarmar en contados segundos. El telemarquetero se diferencia, a diferencia muy, muy clara de un vendedor común y corriente, a que trae todos sus implementos y puede reunir a mucha gente y puede vender de esa manera su producto. ¿Cuántos años, Juancito, vendiendo así como telemarquetero de la calle? Ya 9 años tengo. ¿Al precio de cuánto? Ah, bueno, nosotros lo estamos dejando el producto al valor de 20 soles al público. Un producto muy bueno donde vienen dos llaves, tanto la grande y la pequeña. El juego al valor de 20 soles para las personas. Talentos que de la calle pasaron a las famosas teleferias, donde conocimos a Marco Antonio. Yo le voy a presentar un producto realmente novedoso, recién traído a la Expoferia de las Américas. Fíjese, ve, usted va a conocer nada más y nada menos que el único, el exclusivo lapicero espía. A Pepe Lucho. Está cerca el cumpleaños de Pepe Lucho, que anda medio debilucho. Hágale este bocadito para que coma mucho. Y a muchísimos vendedores que son muy buenos para hipnotizarnos con su buen floro. Son sartenes antiadherentes de roca volcánica que le permiten preparar sus alimentos sin aceite. Echamos el omelet. ¿Por qué lo hacemos así? Para que usted vea que la misma temperatura que está en el centro está en los bordes. ¿Por qué el calor es uniforme? Lo bueno es que este es un sartén antiadherente. No se le pega nada. Si hay un encantador de transeúntes en el centro de Lima, ese es don Ignacio. Acá me ha llamado la atención, mire, él trae su stand acá bonito. No sé qué es, pero yo lo veo a él con su micrófono. Claro. ¿Cómo se llama usted? Ignacio Almerjo. Ignacio, cuéntame qué vende. Es juego didáctico, es la mental. Ya. Lo conocemos acá como juego de rompecabezas. Por ejemplo, este es un par de clavos que está cruzado, entonces hay que desarrollarlo, hay que separarlo. Para separar se necesita un poco de paciencia, un poco de tiempo. Eso es lo que se hace acá. Es juego didáctico de la mental. Rapidito, rapidito, el capta público, ¿eh? Rapidito, ver, llama, claro, la atención. Acá está el par de clavos acá, señor, para que lo separe, a ver. Por ejemplo, mira, este es un juego didáctico de la mental. Es juego interesante. Esa pita con la bolita de acá, aparentemente no va a salir, así por así no va a salir. Lo que necesita es un poco de paciencia, un poco, ajá, de tiempo. Hay que incentivar en la casa, por ejemplo, a los estudiantes, a los jóvenes, o uno mismo para persona mayor, para el estrés, que desarrolle ese par así. Eso necesita paciencia, un poco de tiempo. Es juego clave mental, es juego final. Wow. Yo todavía no he logrado. No he logrado todavía. Todavía. Es un telemarketero que trae productos novedosos. Este es realmente un producto novedoso que llama mucho la atención. El público se detiene, se para, ¿verdad? Y todo lo que llama la atención es entendible de una manera más rápida. Más... Lógico, lógico. Hay mucha interacción y por eso pues se descarta la mayor cantidad de ventas. A él se le puede considerar uno de los mejores marqueteros acá también. A sus 60 años, él tiene un floro bien argumentado y personalizado para cada cliente. Para desarrollar, para separar, no hay que hacer esto, por ejemplo. Si hacemos esto, ya está difícil, aburrido ya. Además, creas una duda ahí, ve. Entonces, el otro día le digo a un señor, mira, ve, lo puedes desarrollar en tus ratos libres. ¿Cómo lo desarrollo? Con paciencia, con un poco de tiempo. El interés de querer hacerlo. Es interesante descubrir, desarrollar. Es una clave mental, es juego didáctico. Es en la calle donde se encuentra su esencia. Y en nuestra búsqueda de los últimos telemarqueteros, nos encontramos con el infaltable mago. A ver, ¿cuántas bolitas hay? Dos. Ponga la mano, por favor.
Y este segundo guarde, lo cierre fuerte la mano, sople, y cuando usted sople va a desaparecer. ¿Dónde se fue? Abre la mano y aparece de una manera increíble. También tenemos el jueguito del libro, y es un libro increíble, porque es un libro para colorear. Pero como no tenemos colores, tenemos una varita, coge ahí, por favor. Golpéalo, y cuando tú lo golpeas, mira lo que has hecho. Todo pintado, coloreado. El libro detecta lo que una persona piensa. A ver, piensa en algo. ¿En qué ha pensado la dama? Mira, esta dama no piensa en nada. Ya bromeo. Mira, un telemarketero así que se respete, que para identificarlo es aquel que reúne un grupo de gente ahí y que está, llama, ¿no?, la atención. Fíjate, ahí está el público. ¿No? Ahí está el público. Ya llamó la atención de las personas con lo que ha traído aquí. Claro. Exacto. Eso siempre te pasa, estás rodeado de gente. Siempre, es todos los días. Y acá ya la gente me conoce porque siempre vengo acá. Lo importante es que la gente no paga nada, claro, y normalmente se va a divertir. Y también, lógicamente, yo vengo a promocionar que es mi producto, que se llama El Aprendiz de Mago, que yo mismo lo fabrico. Exactamente. ¿Y cómo puedes hacer esos trucos? Aprender todos los juegos, exactamente. Y lo importante es que te viene con un video, lo cual en tu casa llegas y lo vas a ver recontra fácil. Y en el video sales tú seguro. Exactamente. Ahí está. Vendiendo los mejores USB del momento. Antes vendíamos esto. Vendíamos esto, CD, DVD, y ahora, agarramos el micro. Esto, ¡ya no vale! ¡No vale! ¿Por qué? Porque ahora vendemos la revolución tecnológica. USB grabado con 5.000 músicas, a solo 20 soles. Yo soy Pachurri Producciones. Entrevítame rápido que va a venir el camión. Y se lleva toda mi merca. Poco que ya vende así, ¿no? De esa manera diferente, creativa. Así es, mira, yo inicié en la calle vendiendo los CDs y poco a poco ahora la tecnología ha avanzado y la revolución son los USB con 5.000 canciones. Cuando viene una persona de mayor edad y no sabe, pues ¿cómo le explicas? A ver, un florito mete. Como un señor me dice, ¿quiere una música para mí? Ya, señor. Los Panchos, Viejitos Calientes, Antología de la Cumbia, Guainitos de Oro, y todo bailable, vino chulo, reggaetón, trap. ¿No sabes meter el celular? ¿Cómo le explico? Yo le explico, maestro, yo hice saber que 16 días con él se pone música, lo ponemos ahí. Con modelo y todo. Con todos los parlantes, ¿sabes? ¿Eh? Así es. Se pone nada más a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Ah, qué bueno! Nada más. Ahí se pone a bailar, ¿eh? Ahí está mi modelo, mi modelo. ¡Es lo máximo! Me ha llamado mucho la atención porque él también, miren el look elegante del caballero. ¿Cuál es su nombre? Ubelser. 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 Sí. ¿Cómo lo vendes? A ver. No, este mayormente es para la cocina, para la señora que para en la cocina lavando los servicios. Estos jefe solamente le presiona cualquier tipo de caño, solamente le presiona. Hay diferentes caños en la cocina, así más grueso, más pequeño. Este es estándar, solamente le presiona el aire. Simplemente tiene que captar la mayor cantidad de atención del público. Vamos a vender este producto. Mira que belleza, señora, señor. Usted que está en su casa, de repente el agua le chorrea, se le cae. Con este producto usted va a evitar ese problema. Fíjese, ve qué belleza. Este producto es universal porque le ingresa a cualquier medida de caño. De esta manera lo coloca. Simplemente cuente la velocidad de su casa. 1, 2, 3, 4, 5 segundos y está listo a solucionar el problema. Simplemente lo que hace es abrir la llave y fíjese, el chorro centella de esta manera, que no va a echar nada de gota afuera del lavadero. De esta manera usted está ahorrando agua y está limpiando de una manera muy, pero muy eficaz. Para ser un buen telemarketero, nos cuenta Marco Antonio, solo hace falta amar este tipo de venta, donde quizá la garganta termine exhausta, pero jamás un buen telemarketero se cansará de trabajar en este negocio. Estamos buscando los últimos telemarqueteros de la calle, esos que todavía explican al cliente de qué trata el producto. A ver, explíquenos usted qué sabe. Esto es un producto educativo muy importante para que puedan desarrollar el talento artístico, la creatividad, el ingenio, la inventiva. Es de pasar todo el borde y estamos haciendo hermosas mandalas, juegos didácticos importantes para el desarrollo psicomotriz al niño, que además hace caligrafía, ejercita su mano, hace letra bonita y desarrolla toda esta belleza. El juego trae todo este manual, este juego completo. ¿Eso es lo que usted vende? Espectacular, claro que sí, con lapicero. ¿Cuánto vale? Esto cuesta solamente 20 soles aquí, ¿eh? Pero su precio interno. ¿Por qué lo recomienda? Sí, ¿por qué exactamente lo recomienda? ¿Por qué invertir 20 soles? Es creativo, ingenioso, inventivo. ¿Cuántos años ya vendiendo así de esta manera?
Por supuesto, ya tenemos por lo menos unos 15 años. ¿Pero con 20 años? Claro que sí. ¿Es cansado trabajar así hablando todo el día? No, es divertido. ¡Me gusta! Es de corazón, entonces. Es de corazón, de los marqueteros que todavía sobreviven en la calle, con la elegancia, la paciencia, con la dedicación de poder ofrecer productos en la calle. La mariposa. Si este reportaje le trajo mucha melancolía sobre aquellas épocas donde los telemarqueteros abundaban en las calles, quizá tenga suerte de encontrarse con alguno de estos personajes durante sus compras por el centro de Lima. Bueno, después de todo lo que ha visto con nosotros, yo creo que ya tomamos nuestra decisión, ¿verdad? Efectivamente, el jurado calificador premia, otorga realmente al mejor telemarquetero de la calle, que ofrece un producto elegante, que entrega realmente el dato exacto a todo el público, que tiene stock de mercadería y, como si fuera poco, la presencia ideal para poder ofrecer un producto en la vía pública. ¿Quién es, señor, por favor? Nada más ni nada menos que el mago Oliver. ¡Bravo, aplauso! ¡Bravo! Le hacemos entrega. El rey del floro. Ahí está, por haber sido el mejor telemarketero que hemos encontrado. Sigue así triunfando. Estamos seguros que en un 2x3 los van a convencer de comprar sus productos. ¿Quién no se ha dejado convencer por el buen floro de los telemarqueteros? La verdad, como bien me lo has dicho, Mónica, en el corte, es la verdad. Son los productos más innecesarios que pueden existir. Sin embargo, uno a veces se descubre comprando solo porque ha sido persuadido de manera muy efectiva por esos vendedores. Te hipnotizan, sí. Realmente. Yo me he quedado sorprendida con el que vende estos jueguitos para la memoria, ¿no? Realmente, de la manera como te explican, tú te quedas ahí mirándolos. Creo que eso es parte importante de lo que es ser un buen telemarketero, ¿no? Que jalan y realmente te quedas ahí mirando, ¿no? Yo creo que tienen que terminamos pagando más por el floro que por el mismo, claro, producto, porque no lo vamos a usar en casa, probablemente nunca. Tienen una habilidad. Pero ya increíble. Te atraen por el florazo que te han metido, que ya te ponen en compromiso, ¿no? Te cantan, te bailan. Todo. Es un artista, porque vender es todo un arte. Pero ahora, señor director, nosotros.